encuentran en casita. Yo soy Antonella Acerbi y los voy a estar acompañando en un programa más de Huella Digital. Como saben, se están tomando medidas bastante estrictas para podernos proteger de este virus y no solamente a nosotros como persona, sino a nuestra familia. Así que si tú tienes que salir a trabajar día con día, por favor, usa las medidas de bioseguridad respectivas. Mascarilla, alcohol en gel y distanciamiento social. Ahora sí, tomando en cuenta que hemos empezado hablando un poco de salud y de seguridad, ¿qué les parece si usamos el hashtag del día de hoy, el cual es celular SOS? ¿En qué momentos podemos usarlo para que nos ayude en verdad? Hay opciones bastante interesantes, pero antes, los titulares. Hoy en HD, te mostramos aplicaciones y usos de tu celular en una emergencia. Encontrólate, una nota sobre Call of Duty Warzone. Y finalmente, lo último en tecnología y salud. Ahora sí, ya estamos listos para dar inicio con el programa. Aplicaciones que podrían salvarte la vida y usos del celular que serían espectaculares en casos de emergencia es el tema a tratar como nota principal. Y es que en muchos casos un celular puede ser un gran aliado. Por eso preparamos esta nota para ustedes. Vivimos en este momento una segunda ola del COVID-19. Entonces, es muy importante estar protegidos y listos ante cualquier situación de peligro. Es por eso que hoy en Huella Digital queremos mostrarte algunas aplicaciones de celular y tips para tener en cuenta ante cualquier emergencia. Perú en tus manos. Este ya conocido aplicativo mobile cuenta con funciones de seguimiento a posibles casos de COVID-19 y reporte de síntomas, además de mapas de establecimientos de salud indicando cuáles son los más cercanos al punto de localización donde se encuentra el usuario. Este aplicativo ha sido creado por el Ministerio de Salud del Perú y solo aplica al territorio nacional. Guardianes de la salud. Conviértase en un guardián de la salud. Con su reporte ayude a la salud pública. Es una herramienta del MinSA para que los peruanos y viajeros reporten su estado de salud, convirtiéndola en parte integral del monitoreo de síntomas que permita la detección rápida de brotes. Además, cuenta con consejos y teléfonos de emergencia de las principales entidades para cualquier eventualidad. Bombero 116. La aplicación de los bomberos voluntarios del Perú permite comunicarnos con la central de emergencias de nuestra localidad y funciona a nivel nacional. Luego del registro de usuarios, se podrá llamar o reportar las emergencias online con nuestro geolocalizador, el cual enviará nuestra posición a la central de emergencias de forma automática. Bombero 116 también nos permite comunicarnos con la central de emergencias desde la app. Se trata de un recurso que no puede faltar en nuestro celular. Por otro lado, en caso de no contar en algún momento con conexión a internet en el teléfono, siempre es bueno tener un celular con radio FM. Otros buenos consejos es usar los mensajes de texto SMS para comunicarnos, ya que no utilizan la red de internet. Además de las aplicaciones, es importante estar pendiente por medio de nuestra PC, de páginas web como oximap.com, la cual se trata de una aplicación web desarrollada por alumnos y exalumnos de prestigiosas universidades que permite la ubicación de puntos de abastecimiento de oxígeno, algo esencial en este momento. A la fecha hay más de 100 puntos de recarga de oxígeno registrados en la plataforma. En los últimos meses se han sumado nuevas funciones, como por ejemplo, la lista de lugares donde se recarga oxígeno medicinal sin costo. Eso sí, con receta y responsables de alquiler de balones, así como datos sobre el ocupamiento de las camas UCI con información del Ministerio de Salud y de laboratorios autorizados, donde se realizan las pruebas de descarte de COVID-19. Esta aplicación web también se puede visualizar en el celular, pero aún no está optimizada. Lo principal en este momento es saber que la mejor forma de afrontar esta crisis es cuidarnos, ya que si lo hacemos, no solo nos protegemos a nosotros, sino que también protegemos a los demás. Esperamos que esta nota te sea de utilidad. ¿Qué otras aplicaciones de emergencia tienes en tu celular? Cuéntanos tu respuesta usando las redes sociales de Huella Digital. Nos encantaría leerte.
aplicaciones para estar prevenido, como vieron, hay varias. Y seguramente muchas les harán pensar en la época en la que solamente podíamos agarrar el teléfono fijo de la casa y marcar 103, 115 o 105 para una emergencia. Ahora es mucho más sencillo. Utilizas una aplicación para poder contactarte con los bomberos, con la policía, con la municipalidad, con el serenazgo o lo que necesites en ese momento de emergencias. Incluso varias aseguradoras están trabajando con los WhatsApp para así poder contactar más rápido con sus clientes. En el caso en el que necesitemos estar bien informados y hayan posibilidades limitadas, muchos celulares aún cuentan con sistemas de radio AM y FM. De esa manera podrás activarlo sin ningún problema. Revisa tu equipo, tal vez el tuyo lo tiene. Y antes de que lo olvide, en el caso en el que no puedas usar el internet de tu celular por saturación, recuerda que aún existen los mensajes de texto que nos han salvado muchísimo tiempo atrás. Seguimos hablando de celulares, pero esta vez hablemos de aplicaciones que podrían contener virus y poner en exposición tu información o tal vez malograr tu equipo celular. Vamos a ver la nota y regresamos con más. ¡Apégate! En el mundo existe una cantidad casi infinita de aplicaciones. No importa si se trata de un juego, una app de apoyo o de utilidad. Algunos desarrolladores aprovechan tu necesidad de usuario para esparcir virus que puedan afectar tu equipo o, peor, usurpar tus datos personales. En este caso, hablaremos del virus Joker, que está diseñado para robar diferente información de nuestro equipo, desde mensajes de texto, contactos, hasta la información bancaria. Joker también es capaz de escribir a los usuarios en servicios sin que se den cuenta. Se reporta que más de 120.000 veces estas aplicaciones fueron descargadas y han afectado a una cantidad considerable de usuarios. Joker está incluida en apps de escáner como Allgood PDF Scanner o Meticulous Scanner. Las apps de escáner siempre son de las más descargadas, ya que es un recurso necesario para virtualizar documentos. Otras aplicaciones afectadas incluyen servicios muy comunes de mensajería o traductor, siendo Desire Translate o Direct Messenger los afectados por este virus. Incluso aplicaciones que convierten documentos como Hummingbird PDF Converter, que son de uso masivo por los usuarios, han logrado infectar diversos dispositivos alrededor del mundo. En total, 17 aplicaciones son las que se incluyen en la lista de afectadas por este virus, que desde ya se ha posicionado como uno de los más sonados en los últimos tiempos. Si bien es muy complicado que un virus logre aparecer en las diferentes tiendas, que sean 17 aplicaciones es lo que preocupa, y se espera que sean retiradas muy pronto para evitar más contagios. Para evitar esto, no solo es necesario verificar la cantidad de estrellas que tiene la aplicación. Los comentarios en la tienda son un detalle muy importante que otorga información valiosa a los usuarios. Es esencial cuidar los datos personales y más aún en estos tiempos donde los hackers están al acecho. Sea cual sea el tipo de aplicación que busquemos utilizar, te recomendamos verificar la calidad del programa, la veracidad del desarrollador y sus utilidades. Entre todos, podemos evitar que un virus así pueda conseguir más víctimas. ¿Has tenido alguna experiencia con aplicaciones maliciosas? Cuéntanos tu experiencia en redes sociales y no te olvides etiquetarnos como Huella Digital. Reforzando algo que ya vimos en la nota y que es muy importante de recordar. Cuando vayas a descargar una aplicación, juego, programa o apoyo para tu celular, recuerda, por favor, ver la clasificación que tiene. ¿Ya la han descargado otras personas? ¿Cuántas estrellas tiene? ¿Es compatible con tu equipo? Y muy importante, si es que la compañía que lo ha desarrollado está bien posicionada en internet, usa Google y encuentra la información que necesitas. Y si no tienes mucho tiempo para investigar, revisa los comentarios que dejaron en la casilla de valoraciones. Ahí podrás ver qué tan confiable es la app. Y ahora sí, vamos a ver las preguntas que ustedes nos enviaron a las redes sociales de Huella Digital. Como saben, semana a semana esperamos poder responder sus dudas en este segmento. Preguntas HD. Hoy en el segmento de Preguntas HD vamos a contestar aquí algunas de sus interrogantes en la red. La primera nos la trae Chris Porras y pregunta si para jugar con fluidez un juego debe mejorar la tarjeta gráfica o el procesador. Estimado Chris, muchísimas gracias por escribir. Existen juegos que exigen mucho a la PC y eso es una realidad. Es por eso que la respuesta a tu pregunta puede ser que ambos o incluso más piezas de la
computadora. Recuerda que tu PC es como un engranaje que necesita que una pieza funcione bien para que las demás respondan igual. Por eso, si cambias la tarjeta gráfica o el procesador, tendrás que ser consciente si tienes que actualizar algunas piezas adicionales, como por ejemplo la motherboard, la RAM, y dependiendo de todo lo anterior, es posible que también tendrías que actualizar la fuente. Para dejar más clara la idea, las piezas de la computadora tienen un mínimo y un máximo de compatibilidad con algunos componentes. Dependiendo de esto es como podrás actualizar o cambiar por una nueva. La siguiente inquietud nos la trae Adrián Elías y él quiere que hablemos de juego Hearthstone. Muchas gracias por tu pregunta. Hearthstone es un juego de cartas coleccionable en línea creado por Blizzard. El mismo está centrado en el universo de Warcraft y es de descarga gratuita, aunque con compras opcionales puedes acelerar el ritmo de colección de cartas y exceso de contenido adicional. El título se basa en partidas por turnos entre dos oponentes, operado a través del Battle.net de Blizzard. Los jugadores pueden escoger entre diferentes modos de juego que ofrecen diferentes experiencias. El juego se publicó oficialmente el 11 de marzo del 2014. Actualmente está disponible tanto para configuraciones con Windows, OS X, dispositivos mobile como Android y iOS. Estas fueron las preguntas de la semana. Te invitamos a escribirnos y esperamos poder responder tus dudas en las redes sociales de Huella Digital o aquí en el programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Esas fueron las preguntas que ustedes nos envían semana a semana a las redes sociales de Huella Digital. Si quieres enviar tu pregunta, es muy sencillo. Cada lunes subimos un post. Ahí podrás colocar las preguntas que tienes y quién sabe, podría aparecer aquí en el programa. Desestresémonos un poco y hablemos de videojuegos y un juego perfecto para pasar un rato con tus amigos haciendo estrategias impresionantes y buscando el triunfo es Call of Duty Warzone, un videojuego que dentro del mismo no solamente tienes que tratar de sobrevivir, sino es que si pierdes una partida tienes la oportunidad de regresar luchando por tu vida. Bueno, vamos a ver la nota y luego conversamos. ¡Contrólate! Call of Duty es una de las franquicias más importantes en la industria del gaming. Desde la caída de Medalla de Honor, no fue difícil posicionarse como el juego bélico más importante del mundo. Muchos juegos han pasado desde entregas principales, spin-off, hasta un intento de Battle Royale. Pero el juego que nos reúne en este momento es Warzone, el último esfuerzo de Activision para competir con Fortnite y Apex Legends. Call of Duty Warzone tiene como principal arma el nombre y una premisa sencilla y muy interesante. Warzone junta a un gran número de jugadores a enfrentarse por ser el último en pie, incluso si mueres en una partida. Eso es solo el comienzo, sabiendo que esta es una de las principales herramientas que engancha al jugador. Como cada juego del género Battle Royale, es muy sencillo morir y terminar la partida sin pena ni gloria. Warzone logró combatir eso, agregándole una capa más de profundidad a la experiencia. La premisa arcade siempre ha sido un elemento diferencial en Call of Duty, ya que se aleja muchísimo del realismo que Battlefield, su principal rival, propone. El juego rápido, bien balanceado y unos mapas interesantes han sido armas que han llevado a posicionarse como el rey de los shooters bélicos. Y todas estas características han sido trasladadas al Warzone, cosa que los jugadores asimilaron rápidamente. La popularidad del título es abrumadora y que sea el juego con mayor crecimiento de jugadores peruanos en los últimos meses es algo para aplaudir, ya que logró destronar a varios títulos importantes como League of Legends o el mismísimo Fortnite. Incluso su sistema de monetización por temporadas y colaboraciones han hecho que su popularidad siga en aumento, olvidando su elemento de peso en consolas y PC, que en algunos casos llegó a superar los 200 GB. Call of Duty Warzone ha demostrado que es más que una moda, y ha logrado mantener una base de jugadores que hasta ahora supera los 300 millones y sigue en aumento, ya que no solo basta con tener un nombre potente, también hacer que el juego sea justo y divertido para todos. Y esa ha sido la forma con la que Call of Duty Warzone ha llegado a entrar a los corazones de muchos jugadores.
¿Eres fanático de Warzone? Cuéntanos tu experiencia con este Battle Royale. Etiquétanos como Huella Digital TV. Nosotros queremos leer todas tus respuestas. Call of Duty Warzone es la expansión Battle Royale del título del mismo nombre. Como ya saben, la franquicia de Call of Duty tiene generaciones de consolas en su haber y nunca nos ha dejado cortos al momento de divertirnos. Pero a pesar de que ya lanzaron un nuevo título llamado Call of Duty Cold War, Warzone viene a ser uno de los más queridos por todos los fanáticos. Es más, varios miembros de Huella Digital juegan muchísimo este título, pero ese tipo de preguntas creo que podríamos responderla en un streaming en Facebook. ¿Qué dicen? En lo que ustedes van enviando sus mensajes al inbox de Huella Digital, vamos a ver las noticias más resaltantes que acontecieron en esta semana. Empecemos con Noticias HD. Noticias HD. Esta semana en Noticias HD les traemos mucha información relevante sobre el mundo de la tecnología y videojuegos. Grandes anuncios y actualizaciones son de interés mundial, así que no demos más vueltas porque hay mucho que contar. Empezamos con Noticias HD. Después de una larga espera, el juego Red Dead en su versión online ya estará disponible en muy poco tiempo. Y con motivo de celebración de su lanzamiento independiente a un precio promocional de 17 soles en la tienda de Steam, la desarrolladora ha decidido incluir un nuevo pack de regalos para todos aquellos que se hagan con el juego antes de que concluya la promoción el 15 de febrero. Este paquete incluye un caballo por debajo del nivel 40 gratis, una cuadra gratuita, 5.000 puntos de experiencia del Club Rockstar, dos cartas de habilidad gratis, munición rápida para todos los tipos de armas, un abrigo gratis, reanimador para caballos, un surtido de tónicos y otros consumibles. Todos estos regalos se entregarán al jugador en menos de 72 horas tras haber disfrutado del juego online. Además, se recibirán descuentos especiales como 50% en cualquier arma, 40% en cualquier guía y 30% en cualquier artículo de la tienda campestre. El éxito de Red Dead Redemption 2 fue enorme y se espera que el éxito de la versión online sea tan grande como el de GTA V. Así que cuéntanos, ¿ya estás listo para ponerte tus botas y empezar con esta aventura en el lejano oeste? Ahora nos toca hablar de shooters, y en este caso será Call of Duty Warzone. Esta semana el título de gran éxito sigue en pie de lucha contra los tramposos. Desde el lanzamiento, Activision ha trabajado para evitar la propagación de jugadores con hacks y recientemente la compañía ha baneado a 60.000 jugadores, que se suman a los más de 300.000 jugadores que han sido bloqueados de manera permanente. Algunas de las trampas más comunes son la mira asistida, el poder ver detrás de las paredes, inmunidad al daño, entre otros. Con esta iniciativa, como en muchos otros juegos, se busca asegurar el juego limpio y hacer del ambiente algo más atractivo y cómodo para los jugadores. Llega una nueva temporada a Destiny 2, esta vez se denominará Temporada de los Elegidos. Se trata de la número 13 para este shooter heroico que incluye nueva historia, nuevo modo de juego, armas y mucho más. En esta ocasión, el protagonismo recae en la emperatriz Kayat, líder de los Cabal e hija del enemigo que enfrentamos al inicio del juego, Kalus. Intentará forjar una alianza con la vanguardia y esto desencadenará un fuerte conflicto entre los guardianes y la raza Cabal. También llega un nuevo modo llamado Campo de Batalla, en el que tres gladiadores elegidos por la emperatriz tendrán que medirse contra tres guardianes. La temporada de los elegidos ya está disponible desde el 9 de febrero y se extenderá hasta el 11 de mayo. Y no olvidemos que Destiny 2 está disponible de manera gratuita para Xbox, PlayStation y PC. Llegan nuevas actualizaciones a Fortnite, entre las principales mencionamos las nuevas armas que entran al juego. Entre ellas está el subfusión congelado, el lanzador cuádruple de ráfaga y el cañón salpicón. Por otro lado, también llegó a la tienda un aspecto muy especial para los fans de la recordada serie G.I. Joe, pues en esta ocasión se podrá tener en el juego el aspecto de Snake Eyes, el ninja de este equipo de fuerzas especiales, que incluye también un set de mochila y pico katana. También se ha incluido en el juego más contenido de la serie The Mandalorian, con un modo en el que podremos ser cazadores o presas. Definitivamente hay dentro del juego contenido para todos los gustos. Y para los usuarios de PlayStation Plus, les contamos que ya está disponible la lista de juegos gratuitos del mes. Empezamos por Control Ultimate Edition. Este excelente juego de aventura y suspenso que incluye sus extensiones nos pone en la piel de Jesse Faden,
una chica que acude a la sede de la Oficina Federal de Control, un misterioso organismo que investiga sucesos inexplicables y que por medio del uso de sus habilidades especiales irá develando misterios y secretos con respecto a la desaparición de su hermano, que fue secuestrado por la organización. A este título se le suma el tan esperado Destruction All Stars. Se trata de un shooter heroico con personajes bastante llamativos que se enfrentan en un derby de demolición tanto a pie como a bordo de vehículos. Lo interesante es que para vencer a nuestros rivales debemos hacerles daño con nuestros transportes, pero en caso de perder el nuestro podemos huir a pie, haciendo gala de espectaculares movimientos de parkour. También cada personaje y vehículo cuentan con habilidades especiales y varios modos de juego, incluido un Battle Royale. Otros títulos adicionales son Concrete Genie, un hermoso juego de aventura y fantasía donde el protagonista se refugia de la depresión del pueblo pintando toda clase de criaturas fantásticas en su cuaderno. Y Dawn of Fear, un survival horror que se describe como un homenaje a las grandes sagas de terror como Resident Evil, Silent Hill y Alone in the Dark. Una experiencia terrorífica increíble. Finalmente llegó una nueva actualización para Genshin Impact y se confirma el nuevo personaje del banner para esta temporada, que es el cazador de demonios, protector del pueblo de Liyue, usuario del elemento Anemo, Xiao. Xiao y su poderosa lanza protagonizan la aventura de esta temporada y es uno de los personajes más esperados desde la beta, pues cuenta con cualidades particulares muy útiles dentro del juego. Además, tiene la particularidad de ser un personaje de ataque, siendo usuario del elemento de Anemo no es algo muy común entre los que están disponibles. Por eso recomendamos que si buscan un personaje de gran peso e impacto, apuesten y traten de conseguirlo. También llegan nuevos eventos que estarán llenos de regalos y de protogemas. Y no olviden que Genshin Impact está disponible para PC, PlayStation y dispositivos móviles como Android y iOS de manera gratuita. Y para los fans de Free Fire, tenemos información de mucha importancia, ya que la nueva temporada llega con muchos cambios. Vienen mejoras a los campos de entrenamiento, haciendo de la isla un terreno más grande y mejorado. También se contará con una nueva pista de carreras para prácticas de manejo, se ha renovado la zona de prácticas de tiro para mejorar la precisión, y en la zona social se agregará un salón de la fama de eSports, donde se hará homenaje a los principales equipos y jugadores que hayan destacado dentro del juego. También ahora el título podrá agregar la alternativa de puntos de amistad, en la que por medio de interacciones con tus amigos más cercanos podrás adquirirlos para poder hacerte de ítems únicos y más beneficios. Y a esto se agregará una medalla de rendimiento que tendrá la información de los jugadores y registro de su desempeño en el juego. También se incluirá un nuevo sistema de resurrección de compañeros dentro del modo Battle Royale. Esta temporada de Free Fire se viene con todo. Estas fueron las noticias HD de la semana. Esperamos que hayan sido de tu agrado y no olvides dejarnos tus comentarios en las redes sociales de Huella Digital. Encuéntranos como Huella Digital TV en Facebook e Instagram y no olvides estar atento a nuestra página web. Recuerda que siempre queremos leerte. Esas fueron las noticias más resaltantes que acontecieron en la semana. Si quieres enterarte de lo último en tecnología y estar siempre al día, no puedes dejar de ver las redes sociales de Huella Digital. Tenemos un Facebook, un Instagram y por supuesto una página web. No sé si sabían, pero al inicio de cada año los fanáticos de la tecnología estamos a la expectativa y en la ilusión de poder ver los nuevos avances tecnológicos. Y es por eso que siempre esperamos el inicio del CES. En el CES, las marcas más importantes a nivel mundial e incluso muchas nuevas presentan sus avances tecnológicos para que los usuarios podamos ir conociendo qué es lo que se viene. Y en esta edición de Huella Digital hablaremos de los avances tecnológicos relacionados a la industria de la salud y la tecnología. No inventes. El CES es la feria de tecnología e innovación más importante en el mundo. Y aunque este año fue virtual, muchos son los interesados en todas las novedades que son reveladas. Hoy en Huella Digital hablaremos de esos gadgets interesantes que tienen a la salud como tema central. Yogi Fi. El yoga es una actividad bastante famosa en todo el mundo y Yogi Fi viene a revolucionar la forma en cómo se practica esta disciplina. Yogi Fi es una mat que se sincroniza con una aplicación para así seleccionar a un asistente virtual que nos ayudará con todos los ejercicios. En base a nuestro avance, la aplicación nos va a ayudar con las correcciones correspondientes para conseguir los mejores resultados.
Healthy You. En el mundo médico existen una gran cantidad de dispositivos que ayudan a nuestra salud. Healthy You es un pequeño dispositivo que reúne un electrocardiograma, un sensor de temperatura, un oxímetro, micrófonos de sonido cardíaco, un monitor de frecuencia cardíaca y un sensor de presión arterial. Healthy You está diseñado para esos pacientes que requieren monitoreo constante. Aunque aún no está a la venta, los creadores están solicitando su aprobación para ser usado en los hospitales de Estados Unidos. Novi. Esta lámpara está enfocada al cuidado de los adultos mayores. Esta luz detecta el movimiento de las personas y puede avisar si se cae o debilita. Debido a un estudio donde uno de cada tres adultos mayores sufren un accidente debido a una caída, Novi busca ayudar a reportar esos problemas. Si bien el costo es mediante una suscripción mensual, no hay duda que este sistema será de mucha ayuda en todos los lugares donde esté disponible. Flow. Cuando distintos alérgenos como el polvo o el polen entran al cuerpo humano, este tiende a liberar histaminas para convertir estas partículas. Flow es un dispositivo que se introduce en la fosa nasal y así puede detener la inflamación. Los creadores indican que este dispositivo lleva muchos años de investigación y no produce efectos secundarios, por lo que está preparado para su utilización masiva. Mask Phone. Estamos en una época donde cuidarnos es algo obligatorio. Mask Phone es una mascarilla inteligente capaz de sincronizarse con nuestros smartphones para así contestar las llamadas, escuchar música, entre otras acciones. Cuenta con el grado N95 para así tener una máxima protección. Incluso, hasta las mascarillas se han visto en la necesidad de actualizarse con las más altas tecnologías. No hay duda que el CES sigue siendo la feria que muestra la más avanzada tecnología. Y no importa el rubro que proponga, siempre tiene gadgets súper interesantes para beneficiar a los usuarios. ¿Cuál es el que más te interesa? Cuéntanos tu respuesta usando las redes sociales y no te olvides de etiquetarnos como Huella Digital TV. Y es que los avances tecnológicos del CES de este año han estado muy enfocados en mejorar nuestro día a día en casa. Por ejemplo, Yogi Fit, una mat que se conecta con una aplicación de tu celular. De esa manera podrá medir tus movimientos, tu ejercicio y tu avance al momento de practicar yoga. Algo genial si es que te quieres poner en forma, pero de forma muy calmada. En el caso de Novi tenemos una lámpara bastante interesante que evitará que las personas mayores se lastimen, ya que estará pendiente constantemente de lo que sucede a su entorno. Y en el caso de las mascarillas hemos encontrado un cambio total. Mask Phone te permite hacer tu día a día sin problemas, ya que esta misma cuenta con una conexión Bluetooth que se puede enlazar a tu celular. Escucharás música, hablarás por teléfono y todo esto viene con una protección KN95. Ojalá que lleguen a Perú. Bueno, cambiemos de tema y vamos al segmento de Enrédate. Hablemos de webs, aplicaciones y algunos gadgets espectaculares para creadores de contenido. Enrédate. Ser un creador de contenido no es tarea fácil, ya que se requiere de mucha dedicación, buen ánimo y muchas ganas. Si eres de los que están incursionando en este mundo, hoy en Huella Digital compartiremos algunas herramientas que te ayudarán a empezar con pie derecho tu aventura en la creación de contenidos. PicMonkey. Editar imágenes siempre es necesario y más aún cuando existe una gran cantidad de complicados editores. Con PicMonkey puedes retocar imágenes a tu antojo y así otorgarle tu sello personal. Gracias a sus sencillos tutoriales incorporados, es muy fácil poder aprovechar al máximo esta herramienta. Jing. En nuestra jornada de trabajo, muchas veces necesitamos sacar capturas de pantalla de forma rápida para trabajarlas o quizás es necesario también tener una grabación de lo que hagamos en nuestro ordenador. Jing es una herramienta que permite hacer todo esto y mucho más. Es posible hacer que las grabaciones salgan sin los menús indicados para así tener una imagen limpia. Lo mismo sucede con las capturas de pantalla. Se trata de una aplicación muy útil para cualquier ocasión. Copyscape. Muchas veces tenemos que escribir grandes cantidades de texto, sea cual sea el tipo de contenido que estemos trabajando. Copyscape es una herramienta antiplagio que nos ayudará a proteger nuestros escritos y sabremos quiénes y en qué cantidades han logrado reproducir nuestro contenido. Si nuestro trabajo depende de escribir grandes cantidades de texto, Copyscape no puede faltar en tu biblioteca. Wordle.
Esta herramienta nos ayudará a corregir nuestro texto, ya que nos indicará cuántas palabras hemos repetido, cuáles están mal usadas, entre otros detalles. Evitar la monotonía de los textos es algo vital y Wordle es especial para presentar textos bien redactados que cumplan con los niveles de calidad que los lectores solicitan. BuzzSumo. Conocer los temas que están siendo tendencia en el mundo es algo vital a la hora de elegir nuestro contenido. Tanto en web como en redes sociales, BuzzSumo nos informará exactamente cuáles son los temas del momento y así podremos direccionar nuestro contenido. También nos sirve como un buscador para conocer cuáles son las noticias más importantes sobre un tema en particular. Sabemos que existen muchas más herramientas útiles para todos los creadores de contenido, así que cuéntanos, ¿cuál crees que es la más útil? Déjanos sus comentarios y si deseas ver una segunda parte con más herramientas. Crear contenido es algo muy importante, ya que en esta época todo va a moverse por internet en redes sociales, así que es muy importante que prestemos atención en cómo escribimos los textos y para eso la aplicación Wordle es espectacular. Así evitarás repetir demasiadas veces una palabra e incluso corregir tus errores gramaticales. Otra gran aplicación es CopyScape. Esta te va a permitir tener textos predestinados para responder distintas cosas. Por ejemplo, cuando haces un sorteo y quieres estar seguro de que la persona cumplió todos los pasos, puedes mandarle un mensaje al inbox y colocarle el texto que quieres que sepa. Por último, para crecer en números en redes sociales es importante estar al día de las tendencias y BuzzSumo es espectacular para cumplir tu cometido. Ahora sí, pasemos al bonus track de esta semana y hablemos de gadgets para tomar buenas fotos. Bonus track. La fotografía es la forma de capturar en imágenes, recuerdos y experiencias en cualquier momento y lugar. Si a esto le agregamos la utilidad de algunos dispositivos para conseguir la mejor fotografía posible, tendremos un resultado que sorprenderá realmente. Es debido a esto que hoy en Huella Digital te mostraremos una lista de gadgets que te ayudarán a tener y tomar buenas fotos sin necesidad de tener una cámara profesional. Revolver Lens. Son un conjunto de lentes de alta definición que pueden colocarse fácilmente mediante un pequeño imán y son compatibles con casi cualquier dispositivo móvil. Estos mejorarán en mayor medida tus tomas desde el celular, dando la sensación de ser imágenes tomadas desde una cámara fotográfica profesional y consiguiendo fotos de mayor calidad. Se puede intercalar entre el lente macro y super macro, el lente ojo de pez y el gran angular, cada uno con funciones únicas que harán de ti un fotógrafo bastante competente. FunSnap Capture. Este gadget es un estabilizador compacto que te ayudará a tomar fotos y grabar videos con tomas impresionantes desde cualquier ángulo, gracias a su sistema hidráulico e inteligente que te permitirá realizar tomas estando en movimiento mientras mantiene tu smartphone firme y seguro. Además, cuenta con un joystick que permite el movimiento horizontal y vertical. Del mismo modo, tiene la función de utilizar el zoom del dispositivo y por último cuenta con un par de botones que sirven para tomar la foto o empezar una grabación sin la necesidad de tocar el celular. PivotPod. Este es un dispositivo inteligente con múltiples funciones para las fotos y videos, capaz de usar distintas técnicas de fotografía que podrás lograr con tu dispositivo móvil, ya que está diseñado para reconocer el rostro o el cuerpo de hasta dos personas y programarlo para que pueda enfocar a cada una en el momento más preciso. También tiene un alcance de hasta 180 grados que permite a tu celular una grabación constante, incluso mientras estás en movimiento, convirtiéndolo en un gadget que trabaja tanto de manera autónoma como manual, gracias al pequeño control remoto que puedes usar según la ocasión. Fujifilm Instax. Esta mini impresora se complementa con los demás gadgets, ya que es una herramienta muy útil que podrá revelar al instante cualquier fotografía que tengas en la galería de tu celular. Su funcionamiento se da gracias a otros cartuchos llamados películas, que son parecidos a los de una impresora y dan el color necesario a las fotos. Con tan solo descargar su aplicativo móvil, podrás tener tus imágenes favoritas en un formato físico y almacenarlas en casa. ¿Cuál ha sido el gadget que más te ha gustado? No olvides escribirnos y etiquetarnos en nuestras redes sociales. Puedes encontrarnos en Facebook e Instagram como Huella Digital TV. Si es que tu celular no cuenta con muchas cámaras, Revolver Lens podría ser muy buena opción para ti, ya que es casi compatible con todos los modelos. Solamente lo pones encima de una lente y trabajas en base a ello. Lo genial es que podrás hacer algunos efectos visuales muy simpáticos que luego con un par de aplicaciones complementarás. Y si estás pensando en imprimir alguna de tus imágenes para poder utilizarlas en otra cosa, creo que la impresora portátil de Fujifilm sería una muy buena opción.
Nos tenemos que ir a una pequeña pausa comercial, pero tranquilos, porque cuando regresemos hablaremos de aquellos videojuegos impresionantes, pero que su fama duró muy poco. Ya te enterarás cuáles son. Únete a la comunidad de innovadores de TechSoup, primer instituto licenciado del Perú con más de 35 años de experiencia en tecnología, innovación y experiencia digital. TechSoup posee certificaciones internacionales, empleabilidad de más del 90%, más de 80 laboratorios de última tecnología y crédito educativo de hasta el 100%. Así que no se pierdan el examen de admisión virtual a nivel nacional este 25 de febrero. Para encontrar más información, entra a techsoup.edu.pe. TechSoup, pasión por la tecnología. Oye, ¿quieres cambiar el plan postpago de tu celu, pero ninguno te ofrece descuentos atractivos? No esperes más y entra en una a entel.pe. Ahí encontrarás beneficios exclusivos. Y es que en Entel.pe, si migras, te llevas un 20% de descuento en planes desde Entel Chip 4990 Plus. Ya saben, en Entel.pe siempre encontrarás beneficios exclusivos. Más información en Entel.pe. Digital, soy Antonella Acerbi y estoy muy contenta de poderlos acompañar un rato más. Hablaremos de algunos videojuegos que se hicieron muy famosos, impresionantemente pedidos por la audiencia, pero por algún extraño motivo, la popularidad no les duró mucho. Vamos a ver la nota y hablamos más regresando. ¡Contrólate! Son muchos los juegos que han tenido un éxito arrasador por meses y hasta años. Otros, lamentablemente, fueron una presencia mediática para luego pasar al olvido. Hoy hablaremos de algunos juegos cuya fama duró relativamente poco. Empezamos la lista con Fall Guys. Si bien Fall Guys sigue siendo popular, ya no es el monstruo que era en su momento. Su propuesta fue súper divertida y lo sigue siendo, pero parece que los jugadores fueron perdiendo el interés poco a poco, tanto así que llegaron a perder el 70% de jugadores con su segunda temporada, algo que lamentablemente parece ser difícil de recuperar. Incluso se encuentra haciendo colaboraciones con distintos juegos y franquicias para intentar recuperar su legado. Mario Kart Tour. Si hablamos de Mario Kart, hablamos de diversión. Es por eso que la entrega anunciada para dispositivos móviles fue tan esperada. Lamentablemente fue un título bastante flojo en contenido, muy básico comparado a su hermano mayor. Además, carecía de modos como el multijugador. Si bien ahora ha solucionado muchísimos problemas y difícilmente sea el título que debas probar, existiendo de hecho muchísimos videojuegos mejores para mobile. Pokémon Masters. Pokémon cuenta con una gran fama alrededor del mundo y una gran cantidad de spin-off bajo el brazo. Pokémon Masters es una propuesta diferente donde encontraremos batallas de 3 contra 3. Cada entrenador tiene un Pokémon característico, por lo que debemos conseguir un personaje en específico si queremos ser los mejores. Y si hablamos del sistema de monetización, no fue muy bien recibido por los jugadores, quienes lo consideraron abusivo. Artifact. Dota 2 es uno de los juegos más importantes en la actualidad, por lo que cuando Valve anunció un nuevo juego, la gente se emocionó. Artifact es un título que busca simular la acción del MOBA, pero en el terreno de las cartas. Esto se traduce en un juego súper complicado de entender y con mecánicas bastante aleatorias. Artifact costó 60 soles al lanzarse y en su peor momento llegó a tener menos de 100 jugadores en sus servidores. Valve ha anunciado Artifact 2.0, en donde buscarán arreglar todos los problemas.
Among Us. Cerramos esta lista con Among Us, un juego que hasta hace muy poco tuvo una presencia brutal en internet, a pesar de llevar años en el mercado. Esta fiebre hizo que se cancele la secuela y el estudio desarrollador se centre en potenciar el juego existente. Lamentablemente, el juego con el tiempo ha bajado rápidamente su popularidad y parece que tendrá el mismo destino que los demás miembros de la lista. Su distinta forma parece que llegó a su temprano límite, y quién sabe si pueda recuperarse de esta caída. Cada uno de estos tiene muchas cosas positivas, y en mayor medida, algunos alargaron su popularidad por meses, mientras que otros solo sonaron por días. ¿Tienes algún otro ejemplo? Esperamos tu respuesta en las redes sociales de Huella Digital. Ya, vamos a ponernos serios. El año pasado, en el tiempo que estuvimos encerrados, Among Us se volvió una obsesión por muchos jugadores y la pasamos bastante bien, ya que encontrar quién era el impostor en base a pequeñas y piadosas mentirillas hacía que fuera muy divertida la partida. Pero lamentablemente, cuando un videojuego tiene mucho público y los creadores no deciden aumentarle cosas para fomentar que sigamos jugando, esta popularidad se llega a acabar. Mismo caso pasó con Fall Guys. Por más de que tenías un juego bastante divertido que parodiaba estos programas americanos en los que atletas muy bien desempeñados tenían que hacer distintas pruebas de habilidad, de fuerza física y movimiento, sin más mapas en los cuales poder pasar un buen rato, la gente se podía aburrir. Algo que pasó y perdió gran cantidad de jugadores. Pero tranquilos, que para hablar de videojuegos tenemos muchísimo tiempo. Por ahora, vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos con aquella personalidad que la está rompiendo en la red. ¿Necesitas cambiar tu celu urgente? Pero ningún descuento te convence. No esperes más y entra a entel.pe. Y es que en Entel.pe tienes beneficios exclusivos. Si compras un equipo con hasta 50% de descuento, te llevas un parlante gratis. ¡Bravazo, ¿no? Ya saben, en Entel.pe siempre encontrarás beneficios exclusivos como este. Más información en Entel.pe. Digital, soy Antonella Acervi y es tiempo de que los acompañe en este camino para conocer a alguien que la está rompiendo en la red. ¿Quién podrá ser esta vez? Tal vez un creador de contenido, un youtuber, alguien que crea tecnología o aplicaciones, o tal vez un equipo de eSport. Vamos a verlo. Hola, ¿cómo están? Soy Martín Velázquez, soy actor de televisión y también soy streamer y creador de contenido. Mis amigos de Huella Digital me han dejado unas cuantas preguntas, unas cuantas cosas. Bueno, mi contenido es un poco variado en realidad. Yo hasta yo tampoco no sabría describirlo exactamente porque voy siempre buscando y voy siempre cambiando un poco de acuerdo a lo que me guste y también, ¿por qué no?, de acuerdo a lo que la gente le guste ver, ¿no? O sea, porque si bien yo tengo un diferencial es que soy actor, entonces creo que por ahí puedo encontrar una manera de crear un contenido con el que yo me sienta totalmente identificado y a la gente le guste muchísimo. Para los creadores de contenido que de la nada creamos en nuestras casas o nos sentamos aquí en nuestro espacio a grabar un video o a streamear o a transmitir en vivo, es difícil pararse, es difícil lograrlo, es difícil llegar a ese paso, ¿no? Y si bien estamos acá, literal, estamos a un paso, literal, no tenemos que salir de nuestra casa para hacerlo, lo hace un poco más difícil porque de alguna manera esta es nuestra zona de confort, esta es nuestra zona de descanso, ¿no? Pero también tiene que ser nuestra zona de trabajo. Entonces, pasar de eso, transicionar a eso, es una de las cosas que para mí es muy, muy difícil. Ahora con la pandemia, siento que si planeo algo, la verdad ya no sé si se va a dar o no. Estoy planificando ahorita crecer un poco más mi propio contenido, quizás empezar a trabajar ya no solo yo solo encargarme de todo, sino empezar a tener un equipo mucho más especializado en cada cosa, ¿no? De empezar a trabajar con un par de personas que me puedan apoyar en ciertas cosas en las que yo carezco, ¿no? No, porque uno no puede hacerlo todo y no lo puede hacer todo bien. Entonces, mientras me junte con personas que sepan
más que yo, para mí va a ser muchísimo mejor, ¿no? Bueno, me pueden seguir en... Yo estoy siempre en Facebook, estoy haciendo directos de martes a viernes. Me pueden encontrar como Martín Velázquez siempre, para que la gente pueda reconocerme un poco, porque como les digo, soy actor desde hace ya tiempo, entonces la gente me reconoce un poco más por Martín Velázquez que por Martín in 5. Y si quieren, también puedes encontrarme en Martín Velázquez CL en Instagram y en TikTok también. Ahí estamos haciendo contenido del bueno, y también Martín in 5 en YouTube para contenido de juegos. Así que bueno, quiero finalizar esto saludando a todas las personas de Huella Digital, a todos mis seguidores, a todas las personas, y en especial al espacio de Antonella y el equipo de Huella Digital. Antonella, te mando un abrazo grande. Gracias por permitirme estar aquí, y a todos los chicos de Huella Digital. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente. Chau. ¡Wow! ¿Qué opinan de nuestro nuevo invitado en el personaje que la está rompiendo en la red? Si ya lo conocían, búsquenlo en sus redes sociales y escríbanle en su última publicación el hashtag TeVíEnHD. De esa manera sabrá que lo estamos mirando. Si quisieran que alguien que ustedes conocen aparezca en este segmento, por favor envíennos un inbox a las redes sociales de Huella Digital. De esa manera podremos invitarlo y aparecerá aquí. ¿Sí? Lamentablemente se nos acabó el tiempo al aire y ya nos tenemos que ir. Pero tranquilos, porque volvemos el siguiente domingo con más contenido lleno de aplicaciones, tecnología y, por supuesto, videojuegos. No me puedo ir antes, por supuesto, sin agradecer a aquellas marcas que hacen posible que estemos con ustedes todo el tiempo. Gracias por contar con nosotros. No te olvides que puedes seguir a Huella Digital en sus redes sociales. Tenemos un Facebook, un Instagram, una página web y un canal de YouTube. Y si por ahí, no sé, quieres reírte un rato acompañándome jugando videojuegos, abro streaming todos los días a las 7 de la noche. Bueno, descanso uno que otro domingo, pero es para estar fresca con ustedes en Huella Digital. Ahora sí, chao, 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 cuídense mucho y nos vemos el siguiente domingo. ¡Muah!